Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una receta de guacamole y vamos a empezar por poner en la licuadora medio kilo de tomate verde crudo y yo lo parto a la mitad para ver que todos estén bien, que no haya ninguno echado a perder por dentro y nos vaya a echar a perder nuestro guacamole. Y después le voy a agregar un manojo de cilantro y un cuarto de cebolla. Ya la cebolla y el cilantro es enteramente al gusto, pero yo con estas cantidades sabe muy bien el guacamole para mí. Y vamos a necesitar un aguacate grande que no esté muy verde para que se pueda licuar muy bien. Y vean, yo lo voy a pelar aquí con las manos. Es pues más fácil así. Y vean, vamos a ponerlo en la licuadora y vamos a quitarle a este el huesito. Ya saben el truquito, con el cuchillo se le quita el huesito y ya queda. Y se lo agregamos a la licuadora y le vamos a agregar sal al gusto y agua. Va a depender qué tan espeso o qué tan líquido les guste. A mí no me gusta muy líquido ni muy espeso y yo lo licuo 100%. Para que mi niña se lo quiera comer, porque si se queda con trozos no se lo come. Pero si ustedes lo quieren dejar más troceado, que no esté tan licuado fino, lo pueden dejar y también sabe muy muy rico. Y ya para terminar yo le agrego un limón exprimido para que no se oxide y no se haga cafecito. Y pues intenten la receta y me dicen qué tal les queda. Muchas gracias por verme. Adiós.